Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte. Atención a la noticia, el clan Campos está muy cabreado. Con la ausencia de Belén Rodríguez a la boda del hijo de Carmen Borrego, que se casó el pasado sábado 14 de mayo. Alegó a su ausencia problemas físicos, para no acudir el pasado sábado a la boda del nieto de su intimísima María Teresa Campos, pero ese mismo fin de semana veíamos a Belén Rodríguez participando en el de Luz y yéndose de paseo con Elio Valderrama, el viudo de Jesús Mariñas, y una amiga por el centro de Madrid, donde acabaron comiendo en un conocido restaurante de la capital. A María Teresa Campos y sus hijas, Terelu y Carmen, esta última madre del novio, les ha disgustado la actitud de Belén, y parece ser que alguna de las tres ya se lo ha reprochado. Banal excusa fue decir que no puede ponerse tacones y un vestido adecuado para asistir al enlace. Si su relación con la matriarca y el resto de la familia es tan estrecha, a ninguna le habría importado que la protagonista de esta historia apareciera en la ceremonia con zapato bajo y vestimenta adecuada. La misma María Teresa, que a sus 80 años ya no está para excesivas celebraciones, pasó un par de horas en la boda, aunque no se quedó ni a la comida ni a la fiesta posterior. Pero hizo el esfuerzo de acompañar al hijo de Carmen en ese día tan especial. Tampoco le gustó a Terelu otra sonada ausencia, la de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. La hija de Rocío Jurado es como una hermana para ella, y una hija más para las Campos, y las malas lenguas dejan entrever que no apareció para no participar en la exclusiva de la boda pactada con una revista. Si convence una tercera ausencia, la de Belén Esteban, convaleciente de una dura operación de tibia y peroné, es la única que se salva de la quema. Rocío Carrasco no asistió a la boda, porque no quería que comercialicen con la exclusiva y su imagen, y así aumentar el caché de esta, y además, no ver un duro de la exclusiva por participar. Todo por la pasta. ¿Qué pensáis de todo este asunto? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.